estamos en esta fábrica que dice Zárate Ford S.A. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Al comenzar la exploración, podemos ver que en la fachada hay dos nombres, Rey Sol y Zárate Sport S.A. Pero estas empresas estuvieron a cargo de este gran edificio en su final. El comienzo de la historia de este gran edificio se remonta al 9 de agosto de 1916, cuando se realizó la primera faena de vacuno y laneras. Bueno, acá encontramos un tipo de químico. Hay unos bolsones de químico, vaya a saber de qué, no vamos a tocar nada. Tiene un olor medio raro. ¿Qué dice? Zárate. Sulfato, ¿no? Sodium. Sal, sodium. Qué loco. Acá tenemos más. Es una fábrica enorme. El comienzo de la historia de este gran edificio nos remonta al año 1916, cuando en inmediaciones del barrio de Villa Angus, sobre el terreno que había pertenecido a la familia Acevei, comenzó a funcionar el tercer establecimiento frigorífico en el partido de Zárate. Pertenecía a la familia Anglon América, pero popularmente lo conocían como el frigorífico Hall. Miren lo que es esta edificación de acá al lado. ¡Wow! Está tremendo. Gigantesco. ¡Uy! ¿Qué hay acá? ¿Ascensor? Acá está el agujero del ascensor. Zarpado. Todo muy oscuro. Acá me sea juguete, acá me necesito un saludo. Acá hay de todo. Hay algunos papeles. Mirá, hay unos planos de Chalparín, Polo Club, Fundación. ¿Qué hacen estos papeles acá? Que no estaban así, boludo. Estos parecen de unas máquinas, planos de máquinas. Ah, no, mirá. Estos estaban aquí en la carpeta, boludo. Encontramos acá un par de fotos como de un cumpleaños de 15. Vaya a saber quién está. Y después por acá también una carpeta. Vamos a ver los papeles. Rey Sol S.A. Vamos a ver qué es. 15 de noviembre de 1963. Una locura. ¿Vamos una más? Sí, sí. Abril de 63. También me gustaría compartir con ustedes una historia de un hombre, Cipriano Reyes, dirigente del Partido Laborista, integrante del Gremio de la Carne y autor del libro Yo hice el 17 de octubre. Nos dejó una semblanza de su paso por Anglo, cuando era un muchacho de solo 17 años. En 1920, él estuvo en este lugar y nos dejó esta experiencia. Yo fui destinado a la sección de tripería, lugar sucio y aborrecible,
frío e inundado, lleno de sangre, donde había que trabajar calzado con botas o sueco. También usábamos delantales de lona impermeable. Por ser menor, ganaba igual que las mujeres, 17 centavos por hora, pero trabajaba igual que los mayores. Ese enorme establecimiento no era para mí más que una verdadera ciudad de trabajadores, aprisionados a lo que contemplabas con asombro. Jamás había imaginado que existía cosa así, ruidosa, gigante, en la que se movía día y noche miles de obreros. Mirá, acá hay una sábana en el piso como si fuera que alguien vino y se echó una siesta. Bajo una disciplina rígida, vigilada por policías uniformados, aparte del llamado cuerpo de sereno, vestido de guardapolvos grises, gorras con viseras negras, que vigilaban al personal durante todas las horas de trabajo, que tomaban el tiempo a los obreros cuando iban al baño y cuando demoraban más de lo que a ellos les parecía prudente, le golpeaban la puerta con una llave de hierro para que se apuraran. Un verdadero infierno. Ahora vamos a subirnos. ¿Querés subir la zona de arriba? Sí, ahora la hacemos. Bueno, acá. ¿Dónde queda? Acá ya termino esto. Un resto de tachos. Después leímos bien y esto está al final. Y bueno, acá siguen. Miren lo que es esto. ¡Wow! Mira, y allá abajo, justo lo veo desde acá, ahí donde se apilan las cartas cuando uno entra a trabajar. Miren lo que es esto, inmenso. Espero que se vea bien. Me toca subir. ¿Miren lo que es esto? Wow. Cuenta que lo vi desde arriba y eran ficheros. Los ficheros de entrada, podemos ver que hay uno, dice entrada a la mañana de 7 y 25 a 14 y 32. Estos son los ficheros de la persona. A ver si que dice. Dice Robledo Guillermo. Así que podemos ver que encontramos otro por acá. Hay muchos. Este se llama Robledo, también el mismo, es de 1965. Y yo estaba viendo que lo vi desde el techo, es el fichero que está acá. Aparte de toda esta mugre, pero miren, acá está el fichero que iban las tarjetas. A ver si creo que está al revés o no. Ah, no, ese sí. Acá iba el fichero, uno marcaba en el reloj, tac, y venía y ponía su ficha acá. Una locura. ¿Qué es eso, Seba? Esto es un fichero de ingreso. ¿Ves? Cuando vos ingresás a trabajar a tu fábrica, ahí tenés el horario de entrada, que son las 7 y 25, y se fue a las 4 y 32. Esto es algo único, porque no en todos lados podés encontrar detalles de este tipo. Está muy bueno. Y ahora vamos a ir a tratar de los baños. Y bueno, acá encontramos, entramos a la otra fábrica, al otro edificio.
Miren lo que es esto, es gigantesco. Es un galpón enorme. Miren las columnas. Las columnas que hay. Y es grandísimo. Bueno, acá encontramos una especie de cañería. Pero miren lo que es. Venimos con todo el grupo. Es altísimo. Por allá hay una escalera que podemos subir. No, pero es tremendo. Es increíble. Una edificación tremenda. ¿Y qué te parece? Yo veo todo en planos. Mi forma de hacer videos, mira la perspectiva. Sí. Este plano es increíble. Te tengo que hacer uno caminando ahí. Dale. El chabón ve todo un video tras sus ojos. Yo voy editando en la cabeza. El chabón va editando. Es un artista. Bueno, vamos a entrar a este edificio. Ya recorrimos las partes de acá abajo, pero paramos un rato a hacer unas tomitas. Miren lo que es la profundidad de este lugar, las columnas, impresionantes. Acá está la escalera. Se sigue por acá. Bueno, miren lo que es esto. Estoy cansado porque hicimos una toma que requirió correr un poco y quedé cansado. Miren lo que es esto: puerta de emergencia. Calculo que por acá está la escalera. Una puerta de emergencia. Bueno, vamos a subir. Acá más de lo mismo. Y acá, miren este detalle que me dice Wally. ¿No? Se está separando la pared. Justo al dormir le hicieron cualquier cosa. No es joda. Nada, en peligro de derrumbe. Vamos a tratar de subir a la terraza. Acá también, todo lo que es la escalera y la pared está separada alrededor de tres dedos. Uno de los datos más importantes es el del 30 de agosto de 1925, cuando el príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, visitó las instalaciones. Luego se retiró en el ferry Boat Lucy Carbo, rumbo a Entre Ríos. Acá hay todo escombro. Es como que no sé si se habrá derrumbado o lo habrán roto. Y miren esto. Estos son los peligros que se corren. Abajo hay una montaña de escombro. Puede haber un agujero de esto tapado. Puede pasar para abajo. Por allá vimos una escalera. Vamos a ver si se puede seguir subiendo. Ah, no. Esa escalera es para subir acá. Sería para subir al piso este de acá arriba, pero... ¿Hace cuánto viniste, Wally? Ahora... 6 meses, 7. ¿Hace más o menos? No estaba así.
No, acá también. Todos los pisos, el piso este que le falta todo acá arriba, todo este escombro, es un piso como este y acá estamos. Claro, es este piso que está acá arriba, son los escombros de este piso. Así que bueno, vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo. Miren la profundidad. Y no tiene nada de baranda. Recién acá hay un pedacito. Esto era como una escalera de emergencia. Sí. Acá se puede ver que serían las puertas de emergencia que te da salida a esta escalera para evacuar rápidamente todos por un mismo lugar. Y acá se sigue separando la edificación. Cada vez más. Cada vez más. Bueno. Guarda. Vamos a ver si podemos subir. Un piso más está. Es bastante peligroso estar acá. Estamos subiendo de a uno por las dudas. Miren lo que es la profundidad. Tremendo. Estamos subiendo de a uno porque esta parte está como muy colada. Entonces, muy en el aire. Está muy en el Luego aire. De 1928, que pasó a la firma River Plate, el frigorífico cierra sus puertas definitivamente. El 17 de noviembre de 1931, la barrida de Villa Angus quedó desolada durante varios años. Ah, y acá estaba lo que era, seguro, el motor del ascensor. Miren lo que es esto. Y este es el río Paraná. Hay gente andando en lancha, uno en kayak, allá hay un par de familias pescando y bueno, y nosotros acá explorando este lugar. Cansado. Cansado. Ya recorrimos la fábrica de Meteor y ahora estamos recorriendo esto. La verdad que estamos súper cansados. Nos tocó un día con mucho sol, mucho calor. Y bueno. Pero a nosotros nos gusta esto, así que. Luego del cierre definitivo, la mayor parte de los obreros, que eran de origen europeo, como zonas de Lituania, Letonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Ucrania y Australia, fueron trasladados a instalaciones como en Berisso y Avellaneda, dado que esta gente estaba acostumbrada al frío, mientras que las personas de mayor jerarquía y obreros calificados se quedaron para desmantelar el lugar. En el año 1942 comenzó a funcionar Reysol S.A., industria dedicada al rubro textil por Guido y Gino Matarazzo, quien en 1946 adquirieron el lugar. Esta empresa, Reysol S.A., funcionó hasta la década de 1980, quedando abandonada hasta 1990, que fue adquirida por Multipuertos S.A. para la instalación de un puerto privado. Luego, en la década del 2000, se transformó a Zárate Port, siendo la última empresa que estuvo a cargo de este gran edificio. La fábrica de Meteor está más o menos en aquella dirección también. Y nos faltaría recorrer aquel que está todo demolido. ¿Qué es esta vista?
Miren lo que es este edificio y lo loco que da al río Paraná. Ahí hay una grúa que está de costado y está dentro del agua. Y otra de las cosas que más me llamaron la atención de este abandono es esta montaña, que uno lo ve a simple vista y se da una montaña de piedra. ¿Qué tiene? Pero no, es una montaña de metal. Es como una piedra similar al metal. Y es una montaña gigantesca. Son pesadas las piedras. Miren lo que es. Tremendo. Bueno, ya recorrimos todos los edificios y queda solamente este, que está todo como derrumbado, como si fuera que cayó una bomba en este lugar. Miren lo que es. Es impresionante. Por lo que vimos, es en todos los edificios están totalmente vacíos. Hay muy pocas cosas de lo que era la fábrica. Bolsones de químicos, sulfato. Bueno, pero hay acá estos edificios que están, parece como en un proceso de demolición, como este. Miren lo que es este gigantesco. Está todo demolido. Y bueno, acaba de pasar una rata por encima de mis pies. Miren lo que es esto. Se nota que acá estuvieron demoliéndolo. No sé con qué fin, pero bueno, todo lo que podemos ver. Y bueno, gente, así me voy despidiendo de este lugar. Espero que les haya gustado. Son dos lugares increíbles. Seguramente van a salir en dos videos diferentes, pero bueno, se lo quería mostrar de esta manera. Le damos las gracias a Frank Schroeder por las tomas. Impecable. Es un lugar, este lugar no vamos a poder subir porque está todo en peligro de derrumbe. Miren lo que es. Están todos totalmente vacíos.